Ecosalud 2018 reunió a expertos nacionales e internacionales para hablar sobre los impactos que en la salud tienen las intervenciones en los ecosistemas, buscando integrar diversos saberes y alternativas locales para afrontar estas problemáticas. Investigadores nacionales e internacionales se reunieron para entender la relación entre los ecosistemas, la sociedad y la salud durante el Congreso Ecosalud, Equidad Ambiental y Salud. Este evento fue organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Tendríamos que arrancar por entender que la salud es un derecho de todos. Y que pues la salud no se reduce a tener servicios de salud, porque la salud se construye cada día en lo que comemos, en la actividad física que hacemos. Entonces, salud es mucho más que simplemente un asunto exclusivamente biológico y trasciende y tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Hay muchas formas que nosotros estamos imaginándonos, pensando para traducir el conocimiento en la acción. Una parte fundamental es pensar en lo que nosotros llamamos la ecología de saberes, o entender que digamos que hay muchos cuya voz no se escucha. Estamos hablando del conocimiento de la gente, del conocimiento de la gente del común, de otros actores. Lo otro fundamental es cómo uno se imagina que pueda haber nuevas alternativas, nuevas opciones. El desarrollo lo hemos visto como nuestra única alternativa, pero resulta que hay otros mundos posibles y tenemos que imaginárnoslos y tenemos que empezar a construir narrativas diferentes para empezar a hacer eso realidad. En este aspecto, la Universidad del Valle, a través de sus diferentes unidades académicas, ha adelantado investigaciones que permiten entender el impacto en materia de salud, medio ambiente, entre otros. La universidad no solamente ha sido pionera, sino que es la punta de lanza realmente en el país en varios de estos desarrollos. La Escuela de Salud Pública ha organizado este séptimo congreso de ecología en la salud y el tercer encuentro latinoamericano de salud pública. Importantísimo porque, como sabemos, el nuevo orden mundial está cambiando, nos enfrentamos a desarrollos tecnológicos y a dejar de alguna manera o a restarle importancia a lo que es el cambio climático. Igualmente se han hecho trabajos de lo que impacta este ambiente en cambios, por ejemplo, genéticos y en enfermedades genéticas. Entonces, realmente la universidad sí ha tenido mucha fortaleza en todo este tema de lo que es la ecología, no solamente en la salud, sino el desarrollo y el afianzamiento de la importancia de la ecología en el desarrollo de las comunidades.